El gobierno le quedó a deber a Oaxaca. Es necesario que sepa que Oaxaca no es solo el magisterio y que voltee a ver los daños que empresarios y comerciantes estamos sufriendo, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex en Oaxaca, Benjamín Hernández. Y creo que el gobierno está obligado a generar condiciones para todo Oaxaca y para todos los oaxaqueños. Y en ese sentido creo que el mensaje va a ser muy claro. Nosotros sí hemos estado a favor del diálogo, pero un diálogo con resultados. Y creo que el resultado que andamos buscando nosotros es que existan condiciones políticas, económicas y sociales para que como sociedad podamos convivir en orden, en paz. Y es que aseguró que el gobierno federal dejó de prestarle la importancia que debía al tema de las pérdidas económicas, que derivan al final en cierres de negocios o pérdidas de empleos en el estado. Creo que el gobierno le ha faltado para con la sociedad de Oaxaca. Entendemos que el conflicto del magisterio se tiene que atender, ¿no? Y así lo hemos pedido, que se atienda, que se solucione. El tema de Nochistlán es un tema de suma importancia en tema de los derechos humanos. Estamos a favor de eso, pero hay que también voltear a ver a la sociedad. La sociedad está ansiosa de gobiernos que tomen decisiones en pro de la mayoría. Detalló que los empresarios siempre se han pronunciado a favor del diálogo con respuesta, pero que se aplique la ley igual para todos y se restituya el Estado de Derecho, así como también esperan que el gobierno federal se dé cuenta de todas las afectaciones que hay en el Estado. Hemos definido una estrategia y creo que finalmente los resultados se están dando y es por eso que me gustaría compartirlo contigo. La primera acción que tomamos en la parte de los derechos humanos es presentar una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. Cuando tuvimos nuestra primera reunión en la Defensoría de los Derechos Humanos, nos comentaban que habían 534 quejas del magisterio y no había una sola de la sociedad. Fue entonces cuando decidimos interponer una queja, pero no solos. Finalmente dijo que este viernes a las 9 de la mañana se presentarán en el juzgado federal ubicado frente al Parque Juárez El Llano, donde presentarán una demanda colectiva en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexis Espinosa.